Bien. Hola, ¿cómo están? Bien. Hoy estoy curioso acerca de algo. Tienes como una duda y eso es bueno porque eso significa que tu salud mental está bien. Cuéntanos cuál es tu duda. Bueno, es que hoy me estaba poniendo mi camisa, ya saben, arreglándome muy bien, como siempre, formal. Sí, y bueno, me di cuenta de algo. ¿De qué? De que... ¿cómo decirlo? ¿De qué, Mateo? No me presiones. Es que me di cuenta que yo no tengo ombligo. ¿Seré muy raro acaso? No, lo que pasa es que tú eres un moped y los mopeds no necesitan ombligo. ¿Necesitan? ¿Estás diciendo acaso que el ombligo me serviría para algo más que, pues, adornar mi tonificado abdomen? Claro, Mateo, el ombligo sirve para mucho, sí, mucho más que eso. ¿Como para medir hasta dónde ustedes se tienen que poner los pantalones? No, sirve, no, claro que no sirve para eso, tiene otra función. Seguramente sirve para ver dónde tienes que dejar la hebilla del cinturón. Puede ser, pero tiene otros usos también. ¿En serio? Sí. ¿Más usos? Sí, tiene más funciones. Bueno, ¿y qué les parece si hablamos de eso en este programa? A mí me parece muy bien. Sí. Me parece excelente. Entonces, okay, vamos a hablar del ombligo hoy. Esto es ¡Cataplum! Bueno, Dios todo lo hizo perfecto en gran manera. Así que debe haber una razón por las cuales las personas tienen ombligo y pues yo no. Así es, tienes toda la razón, Dios hizo todo perfecto, Él no se equivoca. No se equivoca en nada, así que no hizo nada que fuera inútil para nosotros. El ombligo es muy importante y tiene unas funciones especiales. Así es, pero para aprender un poquito más sobre todo esto hay un invitado especial, así que vamos a recibirlo con un fuerte aplauso. Un fuerte aplauso, claro que sí. Hola, doctor. Hola, doctor. Hola, Mateo. ¿Qué tal? Hola, niños. Qué bueno que está con nosotros. Gracias por acompañarnos. Tenemos algunas preguntitas como, ¿qué es el ombligo? ¿Qué es el ombligo? ¿Cuántos tienen ombligo? Todos tenemos ombligo, excepto Mateo. Yo no tengo. ¿Por qué tenemos ombligo? Cuando estamos gestándonos en el vientre de nuestra mamá, es decir, cuando todavía no hemos nacido, a través de un cordón que se llama cordón umbilical, nuestra mamá nos pasa los nutrientes y nos pasa sangre y nos pasa oxigenación y algunas cosas más. Pero entonces cuando nacemos, ese cordón lo cortamos. Y pasado una semana, dos semanas, el pedazo de cordón que quedaba en nosotros se nos cae y nos queda solo una cicatriz. Y eso se convierte en el ombligo. Ok. Es por eso que Mateo no tiene ombligo. ¿Y para qué sirve? ¿Por qué tenemos el ombligo ahí? ¿O cuál es su función? ¿Para qué nos sirve? Después de nacer no tiene una función específica. Ok. Cuando sirve, o más bien antes de que nazcamos no tenemos ombligo. Pero lo que ayuda a conectarnos con nuestra madre es el cordón umbilical. Okay. Cuando lo cortamos posterior de eso no cumple una función específica. Pero nos queda como recuerdo de que estábamos conectados a nuestra mamá. Ok. ¿Alguien tiene una pregunta? Mateo, ¿tienes algo que decir? ¿Acaso ustedes se pueden enfermar del ombligo? Muy bien, Mateo. Contestando tu pregunta, cuando somos recién nacidos, hay dos semanas por ahí en las que se está cicatrizando el cordón umbilical, ya que se cae. Y sí podemos enfermarnos, Mateo, cuando estamos pequeños, principalmente de infecciones. Y hay que tener mucho cuidado con los niños recién nacidos. Pero ya que somos grandes, como nuestros niños que están aquí, no hay enfermedades tan específicas del ombligo. Ya cuando crecemos podemos padecer alguna hernia o algo así, pero como tal no hay una enfermedad del ombligo. Ok, ok. ¿Algún niño tiene una pregunta? ¿Cómo se puede limpiar el ombligo? ¿Cómo se puede limpiar el ombligo? Eso es muy importante. En realidad no ocupa un aseo específico, ¿ok? Pero como es un lugar en donde es un hueco en la mayoría de las personas, tenemos que hacer un aseo.
Lo hacemos con agua y con jabón, agarramos el estropajo y lo introducimos en el ombligo. Pero no ocupa más cosas más específicas. Ok, ¿les gustó? ¡Sí! ¿Entendieron? ¡Sí! Ok, ¿tu pregunta fue contestada, Mateo? Me quedó totalmente aclarada. Ok, qué bueno. Entonces, muchas gracias, doctor, por haber estado con nosotros, por habernos explicado. Y vamos a nuestro primer termómetro. Bueno, hemos aprendido sobre las funciones del ombligo, algunas cositas que nos contó el doctor, pero para ver si aprendimos aquí también, nuestros amiguitos aprendieron, vamos a invitar a alguien. Él se llama... Samir, ¿cuántos años tienes, Samir? 10 años. Ven, Samir, vamos a jugar al avioncito y nos vas a responder una pregunta, de acuerdo al número de cuadrito que te toque. Dale, tira la almohadita. Ok, la 8. Vamos. Muy bien. De regreso, sin pisar el 8. Eso. Muy bien, yeah. Lo hizo muy bien. Samir, la pregunta 8 dice, ¿para qué sirve el ombligo? Sirve para... nos llegaba sangre y oxígeno. Muy bien, y otro nutriente. Vamos a dar un aplauso. Vamos a pasar a nuestro primer termómetro. Vénganse, Lizandy y Anthony, vénganse para acá. Y entonces, Samir, tú le vas a picar al botón cuando digamos cataplum todos, ¿ok? A la cuenta de tres decimos bien fuerte cataplum. Vamos a ponernos de este lado para que puedan ver ahí las cámaras. Y a la cuenta de tres decimos, 1, 2 y 3. ¡Cataplum! ¡Bravo! Ahora que ya sabemos qué es el ombligo y para qué sirve, estamos listos para nuestro experimento. Pero para eso debemos saber que estamos con... ¿cómo te llamas? Anthony. ¿Cuántos años tienes, Anthony? 12. 12 años. Bueno, a ti ya te conocimos, Samir, y ya nos habías dicho que tenías ¿cuántos años? 10. 10 años. ¿Tú cómo te llamas? Emily, ¿cuántos años tienes, Emily? 8. 8 años. ¿Y tú cómo te llamas? Lizandy, ¿cuántos años tienes, Lisa? 8. 8 años. Ok, muy bien. El más grande al más chiquito. Pásenme. Bueno, el experimento que vamos a hacer el día de hoy es un modelo de ombligo, como nos dijo el doctor hace rato. Pues vamos a ver cómo es que pasan los nutrientes a través del cordón umbilical. Digamos que este es nuestro cordón umbilical. Y este va a ser el bebé, el globito que está adentro. Y este sería como la pancita de mamá. Exacto, tenemos imaginación siempre, Mateo. Entonces lo que vamos a hacer es que cada uno de estos líquidos que ven aquí, ustedes me van a ayudar a meterle con este goterito, así, una gotita. A ver si somos precisos como para meterle nutrientes por el cordón umbilical a nuestro modelo de bebé. A ver, vamos, Emily y Samir también. También agarra Anthony. Agarra tu gotero, Lizandy. Muy bien, a ver, ¿quién tiene listo? Por acá, Samir tiene también. Digamos que este es el oxígeno. Las vitaminas. ¿Sabían algo? Es imposible que un bebé pueda estar sin cordón umbilical, porque si no, no tiene conexión con la mamá. Entonces, si no hay conexión con la mamá, pues no pasan los nutrientes, el oxígeno, todas las vitaminas que se tienen que pasar para que el bebé se forme bien. Ahí le estamos poniendo más cosas. Muy bien. Y ahí vemos cómo nuestro globito se va llenando, cómo nuestro bebé va teniendo más y más nutrientes. A ver, una pregunta, a ver si pusieron atención. ¿Es posible que un bebé crezca sin cordón umbilical? No. A ver, Emily, ¿por qué no? ¿Por qué no, Emily? Porque, pues, si no, el bebé estaría muerto y porque Dios los creó así. Sí, porque por ahí le pasan los nutrientes. Es la conexión. Muy bien, entonces vamos a pasar por acá. Vénganse. ¿El termómetro? Vamos a dejar nuestro bebé por acá. Y vénganse de este lado, Samir, Emily. Vénganse para acá. A la cuenta de tres, acuérdense de decir bien fuerte cataplum. ¿Nos ayudas, Mateo? Claro que sí. Pásenle. Pásale, Samir, tú también. Y aquí nos va a ayudar Emily a picarle a la cuenta de tres. Sale. 1, 2 y 3. ¡Cataplum! ¡Bravo! Siempre he sospechado que la tecnología se basa en el funcionamiento de los seres vivos para desarrollar sus avances. Bueno, así que ya que estamos viendo la importancia del ombligo... me pregunto si los aparatos o esas cosas de tecnología tendrán una especie de ombligo. No sé, tal vez algunos sí, tal vez algunos no. ¿Ustedes qué creen, niños?
que los aparatos y los avances tecnológicos que hemos hecho los seres humanos tienen ombligo? No. ¿No? No, porque... bueno, sí puede tener, pero a menos que tú lo hayas creado específicamente con ombligo. pero sí, pero no. Es muy bueno eso. Bueno, pues para salir de la duda, ¿qué les parece si mejor vemos una nota que nos preparó Mateo? ¿Sí? Sí. Entonces vamos a verlo. Oh, cierto, eso suena muy bien. Tengo un amigo que sabe de tecnología. Vamos entonces a verlo. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva nota. En esta ocasión vamos a hablar sobre el ombligo. Claro, el hoyito que tienen ustedes en su panza. Pero esta vez los vamos a estar comparando con algunos aparatos tecnológicos y otros ejemplos. Así que por eso les traigo un invitado como siempre. Esta vez es el ingeniero Elifelet. Elifelet, sí, sí, claro, se me olvidaba el nombre, disculpe. Es un poquito raro. Claro, pero permítame saludarlo. ¿Cómo estás? Muy bien, siempre estoy bien. Se ve muy presentable el día de hoy. Gracias, tú también. Quisiera preguntarle acerca de algunas comparaciones de nuestro ombligo cuando estamos, pues, en el vientre de la madre. ¿Cómo se puede comparar esto a algunas cosas de la tecnología? Mira, sí se puede comparar con varias cosas. Una de ellas es esto que tengo aquí. Un teléfono, sí. Si te fijas, tiene un cable. Uh-huh. Tal vez no estés acostumbrado a verlo. Pero este cable es lo que le da vida al teléfono. Este cable se conecta a un equipo central que se llama conmutador. ¿Conmutador? Sí. ¿Por qué se llama conmutador? Porque conmuta las llamadas. Puedes llamar, depende de lo que marques, vas a llamar ahora a casa de un amigo tuyo o de otro. Entonces, o a la novia en ese bueno, caso, ¿no? También puedes llamar a tu novia. En este caso, el teléfono tiene este que se podría decir que es el cordón umbilical. ¿Sí? Entiendo. Los celulares de hoy en día, como este que tengo aquí, ya no usan cordón umbilical. ¿Sí? Pero en cierto rato a veces hay que conectarlo a la luz, ¿no? Bueno, a la luz también se puede conectar, pero si te fijas, este no vino con algo para cargarlo sin conectarlo. Pero... ¿cómo está eso? Le acabo de reemplazar el cordón umbilical con este pequeño cargador. ¡Wow! Con esto, simplemente con ponerlo cerca del cargador, empieza a cargar sin necesidad de estarlo conectando. Que es otro ejemplo de cómo se compara la tecnología o cómo la tecnología imita el cuerpo humano. En el sentido de cómo vamos madurando. Exacto. Ya lo puedo entender. ¿Qué otra cosa se podría comparar? Otra cosa, también con los celulares usamos internet. Antes, ¿sí?, a los aparatos que eran como celular, las computadoras grandes, les poníamos un cable, igual que al teléfono. Sí, a veces si ese cable hacía falso, ya no tenías internet. Exacto. Y con estos, si te vas de la inalámbrica, también no tienes internet. Pero inalámbricamente puedes tener tu señal. Oh, ya entiendo. Es siempre curioso de cómo el conocimiento que nos otorga Dios nos permite crear este tipo de aparatos y comprenderlos. Correcto. Dios nos da mucha inteligencia y sabiduría para poder tener la tecnología. Solo hay que saberla usar. Claro. Estoy muy agradecido, Elifelet, que nos hayas acompañado en esta nota. Yo estoy agradecido que me hayan invitado. Oh, claro. Para otra ocasión, con gusto. Seguro mis compañeritos habrán aprendido mucho. Así que, amiguitos, nos vemos en el estudio. ¡Adiós! Para comprobar que aprendimos toda esta interesante información en la nota sobre tecnología, vamos a jugar a los bolos. Y para eso voy a invitar a Anthony, que por favor pase para que juegue. Mateo, ¿y si me ayudas con la pregunta? Claro, sería un placer. Muchas gracias, Mateo. Ok, vas a tirar y el número de bolos que tires va a ser el número de pregunta que Mateo te va a hacer, ¿sale? Ok, tira. Dos bolos. Dos. La pregunta dos, Mateo, por favor. La pregunta dos. Oh, claro, deja y pienso en esa. Aquí está, presta atención. ¿Qué diferencia hay entre nuestro ombligo, o bueno, su ombligo y el cable del teléfono? Pues la diferencia es que el ombligo solamente está conectado cuando estamos en la panza, mientras que el cable en el teléfono está conectado todo el tiempo para tener energía. ¡Así es! ¡Bien respondido! ¡Bien! ¡Vamos al termómetro! Este vénganse, te toca a ti, vénganse. Anthony.
A la cuenta de tres gritamos bien fuerte Cataplum y tú, Anthony, le das el botón, ¿sale? Ayúdanos, Mateo, a gritar bien fuerte, porfa. Una, dos, tres. ¡Cataplum! ¡Bravo! Universidad de Montemorelos, la experiencia del conocimiento. Qué bueno que siguen con nosotros en Cataplum. Hoy hemos estado hablando acerca de una parte del cuerpo muy importante, pero que a veces nosotros nos olvidamos un poco de ella, que es el ombligo. Así es, pero eso puede ser, porque en la época en la que más lo usamos fue antes de nacer. Uh-huh. Pero, ¿qué sería de nosotros sin el ombligo? No nos hubiéramos formado. ¡Oh, pobre de mí! Yo no tengo ombligo, aunque, bueno, por mis costuras, me alimentó mi mamá cuando me estaba formando. Gracias, mami. Saludos si estás en casita o en el súper. Bueno, puede ser que por ahí te hayan entrado los nutrientes, pero... Me asalta una duda. A ver, dinos. ¿Cuál es? Presten atención. ¿Será que todos los seres vivos tienen ombligo? Pues es una buena pregunta, pero la verdad yo no te sé contestar. Alguien que sí nos puede contestar es el invitado que tenemos el día de hoy, así que vamos a recibirlo con un fuerte aplauso. Un fuerte aplauso. Bienvenido, tome asiento, por favor. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bien. Hola. Bueno, hoy quisiéramos que nos cuente acerca del ombligo. ¿Todos los seres vivos tienen ombligo? ¿Tenemos ombligo? No. Solo tienen ombligo los mamíferos, como nosotros. Los peces no tienen ombligo. Las tortuguitas no tienen ombligo. Las lagartijas no tienen ombligo. Los cocodrilos. Las aves tampoco. Son muchos los que no tienen ombligo. Tenemos ombligo nosotros. Los elefantes tienen ombligo. Ok. ¿Y en todos los que tenemos ombligo funciona de la misma manera? Los que tenemos ombligo... Todos funcionan igual, todos son igual. ¿Por qué? Porque dependemos de nuestra madre para formarnos, desde que somos una célula pequeñita hasta que nacemos, dependemos de ella. Y la alimentación que recibimos es a través de ese tubito que le llamamos ombligo. Muy bien, profe, otra pregunta. ¿Las plantas tienen algún tipo de ombligo o las frutas? ¿Cómo pasa en las plantas del desarrollo? Definitivo, para que se forme una nueva generación tiene que haber padres, uh-huh, o progenitores. Entonces ahí tenemos en las plantas estructuras masculinas y femeninas que le llamamos pistilo a lo femenino, estambre a lo masculino. Hay fecundación y ahí en ese receptáculo, en una como cuevita, uh-huh, crecen las semillitas que dependen de la planta para madurar. Okay. Y esa es como un nuevo hijito. Cada semillita es como un hijito que se puede sembrar. Pero sí dependía. En algún momento dependen. Dependía de la planta, del árbol. Ok, entonces tienen cierto tipo de ombligo. Hay una vinculación, hay un ombligo, hay una unión que se requiere para que germine. Mira, un ejemplo bien facilito. Si nosotros a una mazorca, todos conocen el maíz, un elote. Uh-huh. Si ustedes le cortan los pelitos del elote cuando está chiquita, cuando no ha crecido bien, se muere ese elote. Simplemente no va a desarrollar, no va a crecer. Okay. Porque no hubo la dependencia, no hubo la unión de dos, del masculino y el femenino. Ok, pues muy interesante, profe, lo que nos trajo hoy, toda la información. Muchas gracias por acompañarnos. Espero que aquí también hayamos aprendido y en casita también. Así que vamos a pasar a nuestro cuarto termómetro. Es muy gratificante seguir aprendiendo cada vez más y más.
Pero para que nuestro termómetro avance un nivel más, vamos a jugar a los iconos. Voy a invitar a Emily a que por favor pase a jugar. El colón en el que caiga va a ser la pregunta que te voy a hacer, ¿sale? Ok, tira. Casi. Azul. Muy bien, Ok, la pregunta dice, ¿cuáles son los animales que tienen ombligo? Los mamíferos. ¡Los mamíferos! ¡Muy bien! ¡Bien respondido! ¡Vénganse, vénganse! Listo. Entonces, a la cuenta de tres, gritamos bien fuerte, Cataplum. Nos ayudas, Mateo, porfa, ¿sale? Oh, claro que sí. Ok, una, dos, tres. ¡Cataplum! ¡Bravo! Dana, ahora puedo entender claramente la función de su ombligo. Es como una conexión con su origen. Y eso me recuerda a la conexión vital que deberíamos tener todos con Dios. Exactamente, una conexión durable y verdadera que no debemos perder jamás. Eso es muy cierto, y para aprender más de eso, hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es la maestra Natalie, y vamos a darle un fuerte aplauso para que pase. ¡Fuerte aplauso! Y nos cuente una historia muy bonita. Bienvenida, maestra. Muchas Tome gracias. Asiento, por favor. Muchas gracias. ¿Qué historia tiene para nosotros? Bueno, ¿sabes? Esto es algo que tú ya sabes. Como ya saben, el ombligo es una marca que tenemos en nuestro cuerpo que nos muestra el lugar en donde estábamos conectados con nuestra mamá antes de nacer. Esta marca nos va a durar toda la vida. Pero, ¿sabes una cosa? Dios nos puso una marca muy especial también, porque somos sus hijos. Hay un versículo en la Biblia que nos dice, mira cuán amor nos tuvo el Padre al hacernos llamar hijos de Dios. O sea que somos sus hijos y tenemos una marca que Él nos puso. Y tú recuerdas ahora en lo que hemos aprendido, ¿qué es lo que pasa con un bebé cuando se desconectara? ¿Qué es lo que pasaría con un bebé si se desconectara de su mamá? Pero, o sea, cuando está en la panza. Ajá, así es. Se moriría. Ok, no podría vivir. ¿Sabes qué? Si nosotros nos desconectamos de nuestro Padre Celestial, seguramente que nuestro espíritu moriría. Quizá no nuestra persona, pero por dentro nuestro ser podría no tener vida, sino simplemente estar débil y sin fuerzas. Por eso es que nosotros debemos de conectarnos por medio de nuestro cordón umbilical. Que, ¿cuál será? ¿Alguien tiene la idea de cuál es el cordón umbilical que nos une con nuestro Padre Celestial? ¿Alguien tiene alguna idea cómo nos comunicamos con Dios? La oración. Muy bien, excelente, por medio de la oración. Si nosotros estamos unidos con Dios por medio de la oración, seremos fuertes espiritualmente. ¿Sabes? Dios tiene un hijo, tú lo sabes, y su hijo se llama Jesús. Jesús tuvo que pasar una prueba muy difícil. Tuvo que atravesar el desierto. Estuvo más o menos, 40 días. Caminó por el desierto y no tenía mucha comida. Es más, yo creo que no había comido. No había comido en todo ese tiempo. Y él seguramente que estaba muy débil. ¿Y sabes quién aprovechó esa oportunidad? Satanás dijo, esta es mi gran oportunidad, ahora está muy débil y le voy a ofrecer lo que él más necesita, comida. Y le dijo, mira, estas grandes piedras, si tú quieres las puedes hacer pan. Imagínate, ¿alguna vez has sentido hambre que cualquier cosa se te antoja? Ahora Jesús, que estaba allí sin haber comido tanto tiempo, pero él estaba muy bien conectado con su Padre Celestial. Y esas pruebas no lo podían hacer caer. Y respondió con un versículo que dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Muy bien, Emily. Así es. Dios le dio la fortaleza a Jesús para poder superar esa prueba. Nosotros también somos sus hijos y Él nos puede dar esa fortaleza para superar cualquier prueba que se nos presente enfrente. Si nosotros nos unimos por medio de la
oración. Muy bien, Muchas gracias, maestra. Ya lo sabes. Una enseñanza muy, muy bonita que debemos de estar conectados así como nos conectamos con nuestra mamá cuando estamos en la pancita. Así que vamos a pasar a nuestro último termómetro. Después de este programa, sería bueno que cada vez que volteen a ver a su ombliguito, se acuerden que una vez por ahí llegó todo lo que necesitan para ser lo que son hoy. Oh, claro que sí. Ya lo saben, amiguitos. También es muy importante que aprendan a lavar y secar bien su ombligo. Bueno, su ombligo, el de ustedes, para reducir, pues, presencia de infecciones, hongos o cualquier otra enfermedad que, pues, les pueda afectar su salud. Bacterias, así que bueno, siempre que se bañen, no olvidarse de enjabonar esa parte importante. Exacto, muy buenos datos, Mateo. Y ahora, para ver si aprendimos sobre lo que nos contó la maestra, vamos a invitar a Lisandia que pase a jugar con nosotros. Brinca, brinca. Vas a venir para acá y te voy a hacer una pregunta. Súbete para que empieces a brincar. Cuando estés brincando, te hago la pregunta, ¿sale? ¿Sí? Cuéntate, gírate un poquito para que te vean allá. Dale, una, dos y tres. Más alto, si no, no te puedo hacer la pregunta. A ver, Lisandy, ¿te acuerdas, así como el cordón umbilical nos conecta con nuestra mamá, ¿te acuerdas qué es lo que nos conecta con Dios? La oración. Muy bien, la oración. Vamos a pasar a nuestro último termómetro. El último. Ya terminamos, Mateo. Ya sabemos muchísimo más de lo que empezamos, con lo que empezamos vamos en este programa. Todos juntos, vamos a poner las manos ahí. Pásale, Anthony. Vamos a usar la manita derecha. A la cuenta de tres decimos bien fuerte Cataplum. Una, dos y tres. ¡Cataplum! ¡Bravo! Recuerden que Dios pensó en nosotros y en todos los componentes que tenemos desde que estábamos en el vientre de nuestra madre. Él pensó en cada uno de los detalles y nos hizo muy especiales. Esto no se nos debe olvidar. Así que los esperamos para seguir aprendiendo más cosas en nuestro próximo programa de Cataplum.